Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Les prometí que íbamos a alborotar al gallinero, a la muchachada, y aquí hay harta testosterona. Chicos muy guapos, chicos talentosos, y ellos son un grupo joven que se llaman Los Aviñón. ¡Bienvenidos! ¡Con ánimo, por Dios! Él es David. Hola. Y bueno, David Pineda, te has puesto en contacto con nosotros y ya teníamos esta cita pendiente para que estuvieran aquí en VIP y se nos hizo. Sí. Porque además sé que van a estar de eventos tras eventos, pero viene uno muy importante para ustedes. Cuéntame sí. Un poquito de qué se trata. Y bueno, primero tú, con esto. Ah, bueno, pues vamos a estar el 15 de mayo, que es domingo, a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad. Va a ser nuestra gran presentación ante sociedad. Vamos a estar Los Aviñón en el Teatro de la Ciudad. Con otros dos grupos, Del Juárez y Nur Slim. Y bueno, pues va a ser un gran concierto, que va a haber más sorpresas, invitados especiales. Estamos preparando un súper, súper concierto a capela y pues... Son sus 15 años, entrar. Entonces. Pues es como nuestro gran comienzo. ¿Van a llegar en calabaza así como María de todos los ángeles? Pues no sé, pero... Oye, Esban, ¿estuvieron ustedes presente en el concierto de las Jeans? Sí, fue una oportunidad padrísima eso de abrirle a Jeans. Bienvenido antes que nada. Gracias por la invitación. Fue padrísimo esa experiencia, 10,000 personas en el Auditorio Nacional. Y sí, fue literal, 10,000 personas. ¿Qué sentiste? Estaba lleno. ¿Cuántos años? Te ves súper chiquito. ¿Cuántos años tienes? Acaba de cumplir 23. ¡Ay, pues! ¡Ser tu abuela! Ah, sí, cárgalo para que cuando sea grande diga, ¡ay, me cargó Ruberli! Es que a mí me cargó Lucha Villa y no lo perdono. Te lo juro, es verdad. Bueno, y luego... Y bueno, pues, padrísimo. 10,000 personas. Fue increíble, o sea, nosotros pensamos que iba a ser como... padre, pero fue todavía mejor de lo que de pero lo que ¿cómo pensamos? Se dio este acercamiento con las Jeans y que les dieran la oportunidad, sobre todo. Pues fue cuestión de contactos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Vince Miranda, que también está en Los Aviñón y que es súper simpático. Bueno, Vince, ¿en dónde no anda? Y que es muy guapo y que todo el mundo lo quiere mucho. Bueno, se dio que la misma agencia que lo lleva él también lleva Jeans. Entonces dijeron, ay, ¿por qué no tu grupo? Pues que le abra. Pues entonces como que platicaron así. Las Jeans dijeron, sí, están padrísimos lo que hacen estos chavos. Venga, ¿quieren? Y dijimos, bueno, pues, por supuesto. Oye, Jordi. Déjenme pensarlo. Pero ustedes dan sorpresas tras sorpresas y dan pasos agigantados. Porque de repente están haciendo colaboración con Julieta Venegas. Y de repente ya los vemos en el Auditorio Nacional. ¿Qué? ¿No ha sido tan rápido todo este éxito? Sí, o sea, yo todavía ni me la creo. Hay veces que, o sea, en cuestión de meses ya han pasado un buen de cosas. Es como un salto así enorme. ¿Cuánto tiempo lleva la agrupación? Llevamos 3 años. Okay. Llevamos 3 años de estar ensayando. Aunque bueno, Jordi, que es el miembro más joven, lleva poco con nosotros. Lleva como unos meses, lleva 5 meses. ¡Ay, qué bonito okay. Te expresas! Pero el miembro más joven. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 20. ¿Tienes 20 años? ¡Tiene 20 años! Mira. Sí, él parece. Ajá, y tú pareces. Como de 30. Ay, no es cierto. Oigan, chicos, miren, hace rato subimos en las redes sociales que los fans, sus fans, hicieran preguntas que quisieran hacérselas a ustedes. Y miren que nos han contestado inmediatamente. Dice Charles, programa VIP, Los Aviñón. ¿Les molesta tener fans de la comunidad gay? ¿Y cuándo harán una convivencia? A ver, David. Bueno, evidentemente no nos molesta tener fans, nos encanta tener fans y de todos los países, todos los sabores, todos los gustos, de lo que sea. La verdad es que con todo esto de las redes sociales es bien bonito, o sea, que de pronto nos llegan así de, ay, saludos de Chile, saludos de Perú, de Perú, de Colombia, de todos lados, ¿no? Inclusive hasta de Japón, nos llegó un retweet que no entendimos nada, pero pusieron ahí el link de nuestro video. ¿Y para cómo es para ti los fans aquí que te lleguen de repente te empiezan a seguir? No, pues igual, o sea, como apenas acabo de entrar y tantas cosas, ya es como, o sea, todavía no me cae así, a veces el 20, es así, ¿cuánto llevas en la agrupación? Como 5 meses, ¿no? O sea, algo así. ¿Qué hacías antes? Estudiar. ¿Qué estudiabas? Ingeniería en audio. Y ahora soy famoso. Okay. Casual. Así, casual. Bueno, y tenemos otra pregunta de nuestra queridísima, ¿quién creen que escribió? ¿Quién? Ali Calderón. Y dice Ali Calderón lo siguiente. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se conformó el grupo
Los Sauvignon, y todos cantan bien, sus videos me gustan. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues Dave es el director, es el arreglista y director de Los Sauvignon, y fue el que nos fue juntando así en su experiencia trabajando en teatro musical, trabajando en muchos lugares, nos conoció a cada uno, y pues nos fue así malévolamente diciendo, este suena padre, este con este suena padre, y así nos juntó como... Pero bueno, o sea, si es tú, ¿no? ¿Eres actor? Sí, yo estuve haciendo teatro musical. Ok, a ti sí te ve, pero ¿tú qué eres? ¿Estabas en ingeniero de audio? ¿Cómo te escuchó cantando? Pues todo muy fortuito. Lo que pasa es que, bueno, primero, sí, en varios musicales fui conociendo a Vince, a Jerry, a José, a Svan, y primero trabajamos de esta manera. Y luego sentimos que hacía falta el beatbox, o sea que hacíamos experimentos nosotros mismos haciendo el beatbox. Y yo tenía de hecho una latita, hacía percusión y así. Y después dijimos, no, bueno, hay que buscar beatboxers. Y estuvimos como buscando y no encontrábamos y así. Hicimos experimentos con algunos amigos. Y de pronto un día Svan nos dijo, ay, acabo de conocer a un amigo que es muy bueno. Y dijimos, ay, a ver. Y ya vimos sus videos y dijimos, es sensacional, la verdad. Y así fue como... ¿Y las colaboraciones cómo se dan? Así... Pues mira, así, porque tú se pones... encontró ahora Julieta Venegas. Es que tú le pones Los Sauvignon y están cantando con Paty Cantú, con Julieta. Paty todavía no, pero estaría para bueno. Yo los vi con Juan Gabriel, no sé de ustedes. En los nuevos duetos. Verónica Castro, que les van a abrir un aplauso. La Tigresa del Oriente. La Tigresa. Wendy Subulca. Pero sí está padre. De repente Los Sauvignon han evolucionado y nos sorprenden a todos. Sí, pues... Mira, algo que siempre les decía es que como que nosotros empezamos a hacer esto como por puro amor y puro cariño, porque nos gusta mucho cantar, nos gusta mucho la música a capela, no conocíamos grupos así en México y dijimos, pues vamos a intentarlo. Entonces, afortunadamente, como que esto ha provocado que otras personas digan, ay, eso que hacen me gusta a mí también y qué bonito pues lo que hacen, lo que expresan, lo que sienten. Y entonces, pues así es como se ha dado todo, como por puro cariño, por pura buena onda. Ahora sí que, bueno, pues el último video que tuvimos, el de Julieta Venegas, fue muy especial, porque cuando hicimos el video, cronología, se nos había ocurrido la loca idea de hacer algo con ella, pero nosotros no la conocemos. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a llegar con ella? No, pues quién sabe. Entonces dijimos, no, hagámoslo, y ya en una de esas, algún día, en algún año, verá nuestro video. Y fue muy rápido, o sea, como que salió el video, y a los pocos días nos dio un retweet y nos dijo, me encanta, no sé qué. Y luego, pues, nos mandó un inbox, nos mandó así de, oigan, ¿y si hacemos algo juntos? ¡Qué chido! Y así. Y te digo que los sueños sí se cumplen, David, y aquí en VIP siempre hemos manifestado eso. Siempre, si tienes la fe, se va a realizar. No, lo que dijo Pilarica, los sueños se trabajan. Los sueños se trabajan, ¿no es cierto? Oye, mira, Mar Azul dice, un saludo a estos talentosos chicos, queremos una convivencia con ellos. Hay que organizarlo. Pongan un lugar. Pero van a poner el lugar, pero se van a dejar besuquear. Yo pongo mi casa. Pues, se saluda, ¿no? Bueno, mira, Jerry Velázquez, que está con ustedes, también no pudo venir, pero bueno, y estamos a nada de disfrutarlo, Sauvignon, ya estamos disfrutando, Jerry. y entonces, cuéntame cómo es la música, qué género es. Pues es pop a capela. Sí, pasamos. ¿Pop a capela? Pop a capela. Pop a capela. A mí me recuerda mucho a una participación que tuvo un grupo con Michael Bublé. Claro, Naturally 7. Exacto. Sí, pues ellos son grandes, es un gran grupo. ¿Para allá va? Pues ojalá que sí. O sea, bueno, ellos tienen un gran nivel. De hecho, ellos, pues igual, como muchos grupos, empezaron pues así desde cero, picando piedra. Y Quincy Jones un día los vio. O sea, un día los vio así en la calle, ¿no? Uh-huh. Ah, mira. Y les dijo, ¿por qué no vienen a cantar a mi cumpleaños? Dijeron, literal. Bueno. Y de ahí, pues, les produjo su primer disco. Y luego Michael Bublé los agarró para que fueran sus abridores en una gira. Estuvieron aquí. Estuvieron en el Metropolitan. De hecho, los fui a ver. En el auditorio también. Y en la Arena Ciudad. Sí, 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 son increíbles. Aquí igual te puede encontrar Carmen Salinas. Ella nunca sabe. Ella anda apoyando a todo el talento. Ella es muy buena madrina. Nosotros estamos abiertos a que la gente... Pero tú no paras, David. O sea, te he visto con Joana Domínguez.
Divina, sí, que sí. Le mandamos besos. ¿Y en dónde más has estado tú? Pues bueno, lo algo de lo afortunado que soy es que pues soy un workaholic que no me puedo quedar quieto. Y entonces, la verdad es que me gusta pues estar dirigiendo, escribiendo, arreglando, componiendo. Pero bueno, sí, Los Aviñón es un proyecto muy especial porque desde hace tiempo quería hacer un grupo a capela, que es como muy difícil y muy raro que se den las situaciones, los elementos. Entonces, bueno, aparte de Los Aviñón, pues sigo manteniendo un poquito como esta labor de estar en todos lados. Oye, Jordi, ¿es difícil llevarse bien entre todos? ¿Hay lucha de egos? ¿Tú crees el nuevo? No, para nada. La verdad ha sido como muy ameno todo. ¿No te han hecho bullying de que eres el nuevo? No. Bueno, de repente Dave joven, nos hace el bullying a Svan y a mí, pero... Eso es bueno, ¿eh? ¿Cómo? ¿No te han hecho bullying porque eres el miembro más joven? No, todavía no. ¿Si eres el más joven? ¿En edad? Sí, en edad. Y bueno, entonces, ¿dónde se van a presentar? Pues ahorita lo más importante es el 15 de mayo, uh-huh. Teatro de la Ciudad, 6 de la noche, de la tarde. Y eso, también estamos preparando nuestro EP. Ya casi va a salir. Háblame de eso. Ya, sí, pues ya lo acabamos de grabar la semana pasada, estuvimos encerrados en el estudio, lo grabamos. ¿Qué sorpresas podemos encontrar ahí? Pues yo creo que van a poder escuchar las mejores versiones de las canciones que hemos hecho. Uh-huh. Y súper bien producida, súper bonito, para que lo escuchen diario en su casa. Es que mucha gente nos decía, ya queremos un disco, las escuchamos de YouTube. Entonces dijimos, no, bueno, ya hay que y en el iTunes y todo eso. En MP3 ahí. Sí. Para que tengan buena calidad. Oye, ¿eres penoso? ¿En qué sentido? Ya me la sé, dice, ya estoy aquí tanteando el terreno. Tantea lo que quieras. Ya no, o ya encuerado, no, o sea, te quita la pena. No puedo. No se apene. Oye, pues, ¿qué crees, David? Que tengo una sorpresa. Bueno, ¿qué? ¿Por qué no lo cantan un cachito? ¿Se puede o no se puede? Pues, si quieres. Pues sí, pues, claro que queremos. Oye, esto es de Pink. Nos vamos a cantar un corito. Más, porque corito. Somos la mitad, pues, ¿no? Sí. ¿Cocorito o qué? Corito. Ahorita cantamos nosotros la otra parte. Vale. Un, dos. Las canciones de Charlie sonando en tu casa me hacían flotar sobre Buenos Aires, sobre el mundo entero, sobre el universo. Parará. Turú. Es un poquito de todo lo que van a escuchar el 15. Pero miren, qué buena boca. Qué buenos aires salen de esa boca. Es bueno, muchachos. Bueno. Pobre niño, te lo estás comiendo. No, ni le digas, porque es lo que quiero. Literal. No es cierto. Oigan, les tenemos un regalo. ¿En chicos? ¿En serio? Sí. Por haber venido, ¿eh? Un agua. Por este calor. Muchas gracias. Pero van a entrarle a un reto. ¿Ah, sí? Sí, ahora van a saber a qué es. ¿Este es el premio? ¿Este? Vámonos. Bueno. Las llaves de cuarto oscuro. No, miren, su taza de Los Aviñón. ¡Guau! ¡Qué padre! Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Qué buena onda! Muchas gracias. Si no tuvieras molestado. Lo que se perdieron los otros tres beans. Ya ves. Segunda vez que no vienes. Segunda, ¿eh? La tercera, a ver en qué grupo estás. Estaba en No Me Puedo Levantar. En Aroma. Ahora, en Los Aviñón. No veniste, te seguimos esperando, cariño. Tú dime, ¿para cuándo? Pero bueno, ya tienes tu taza de VIP. Mañana, que se sumen al reto junto con los demás artistas que han pasado por VIP, se toman una foto al despertar. Así como duermes. O sea, sin playera, mejor. Chicos. Una selfie con su hashtag TazaPink. Y la suben en las redes sociales. Vale. ¿Va? Muy bien. Espero que no se les olvide. Padrísimo. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias, chicos, por habernos acompañado. Esta es su casa y los esperamos pronto para que nos vengan a presentar su EP. Y nos vemos el 15. Por favor, los esperamos a todos. ¿Qué signos son? Redes sociales. Nos encuentran como Los Aviñón en Twitter y en Facebook, en YouTube, nuestro canal. Ahí estamos. Los Aviñón. ¿Y el tuyo personal? Svan Lemus. Yo soy Dave Pineda Music, @DavePinedaMusic. Yo Jordi_Rams. Perfecto. ¿Qué signo eres? Virgo. ¿Tú? Leo. Aries. Okay. Pues vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a ver qué le depara a Aries. Con Pilar Pilarica. Así que vamos y volvemos aquí en VIP Pink. Gracias.
cendrille où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit.